está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, ay, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Bueno, de esta manera arranca con punto y coma Super Canal 33, La Señal Caribe, el puente grande que nos une con Quisqueya la Bella, la tierra hermosa, cuna de Juan Pablo Duarte. Precisamente en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa, donde tendremos un distinguido, apreciado invitado. La verdad que es un gran honor recibir en nuestro programa a nuestro querido y adorado profesor, ¿verdad?, Dagoberto Tejeda, reconocido sociólogo, folclorista, un gran estudioso de los asuntos antropológicos en la República Dominicana y el Caribe. Bienvenido al programa. ¿Cómo se siente, profesor? Oh, cuando uno está en su casa está más que mejor. Así es. Más mejor. Esta es su casa, de hecho. Yo quisiera, antes de formalmente comenzar este diálogo, con el permiso de nuestro invitado, recomendar de que si a usted se le está cayendo el pelo, usted tiene que visitar necesariamente al doctor Adam Goldman, donde sin cirugía, mediante un procedimiento ambulatorio, a ustedes resuelven esa situación que muchas veces pues repercute en su autoestima. Llamen al doctor Adam Goldman en Metropolitan Ben Aesthetic Center en el 646-835-0552, allí en el Alto Manhattan. Pero también, si usted tiene una compañera, un amante, una esposa que tiene problemas con venas varicosas, esas venas tipo arañas que son bastante desagradables, llamen o visiten al doctor Adam Goldman al 646-835-0552. Algunos seguros aplican, así que aprovechen realmente este procedimiento que es real y efectivamente es confiable, procedimiento ambulatorio. Si usted tiene seguro médico, pues con más razón, llame al doctor Adam Goldman, el doctor de oro, como también lo llamamos, allí en el Alto Manhattan. Profesor, hoy vamos a hablar del significado, los orígenes, el significado, la connotación que en el orden histórico y antropológico tiene la Semana Mayor, la Semana Santa. Realmente, ¿cuál es su parecer? De las celebraciones que se, de una u otra manera, se buscó un consenso cuando se estuvo formando el calendario juleo-gregoriano, se fue fijando fechas en función de consenso. Por ejemplo, el 24-25 realmente, históricamente, no fue nacimiento de Jesús. Eso, cuando comenzaron a poner fecha y a sustituir celebraciones que se hacían en la Edad Media, por ejemplo, Navidad era la fiesta del sol y a la diosa Milta, Jesús era el nuevo sol, la nueva luz. Entonces ahí viene el nacimiento. Eso pasó con la Semana Santa. Antes no había Semana Santa, era los días más importante del catolicismo, porque cuando se conmemora la muerte y se quedó ahí, no existía el cristianismo. Es la resurrección
que muestra que ese hombre era Dios. De ahí la gran trascendencia. Cuando llega a nuestro país, todos los rituales, la liturgia católica cristiana, entonces llega la Semana Santa. Una semana de recogimiento, una semana en Europa incluso de reconciliación, una semana de reencontrarse la gente. Entonces, en el país, eso comienza exactamente de esa manera. Se ha ido modificando porque se ha ido transformando la propia sociedad. En el tiempo cuando yo era ya grande, pero tú estabas chiquito, pudimos ver, por ejemplo, cómo antes había una centralización a nivel social con el poder que tenía la iglesia. En Salcedo, en Baní, Jueves Santo implicaba un comienzo ya de tranquilidad, donde los carros no podían tocar la bocina. Un silencio total. Total, donde los canales de los programas de radio solo podían tener música clásica, donde se evitaba inclusive hacer hoyo, trabajar en carpintería. Un silencio total. Se decía que aquel que cortaba, ¿verdad?, el famoso piñón, sacaba sangre. Sacaba sangre de Cristo. Entonces, esa tradición se fue modificando por una cosa hoy en día impactante. ¿Cuál es? Oh, la semana que más ron se bebe y que más vagamundería se hacen, ahora, con la nueva conceptualización, en Semana Santa. O sea que Semana Santa se ha traducido en una especie de semana diabólica. Sí, 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 sí. Esa es la idea. Pero todavía siguen habiendo costumbres muy interesantes. Por ejemplo, en lugares como Salcedo y Baní, donde la familia de uno eran los vecinos, todavía está la tradición de pasarse los platos de comida el Jueves Santo. Y el Viernes Santo. Sobre todo ese bacalao, ¿no? Oh, no, bacalao con papa. Y acompañado a veces de una habichuela con dulce, ¿no? Obligada. La habichuela con dulce, Trifolio, el único país que podemos comerla es en este país. O sea que ese plato es oriundo de República Dominicana. Sí, eso es José Guerrero. Original de acá. Ha hecho las investigaciones más interesantes sobre eso, de que un colono francés, cuando comenzó la guerra de independencia haitiana, pasó a este lado. Y aquí era un campesino, un terrateniente. Y entonces aquí siguió la tradición de, en esta época, hacer la habichuela con dulce, pero nosotros también la hemos criollizado. Haba con dulce, también yo pienso que es el único país que se hace. Sí, las famosas habas. Y entonces con dulce. El Viernes Santo, la mesa del comedor se queda vacía porque comienzan a llegar de los vecinos, de los familiares y los amigos, platos de dulce. Hay un intercambio y eso se va a consumir. Antes era el viernes y se consumía el sábado de resurrección. Hoy es el domingo de resurrección. Hay un instrumento musical muy típico en su uso en la República Dominicana durante la Semana Santa. Las matrácalas, ¿verdad? Eso es porque en el silencio que sigue todo este proceso, se prohíbe que toquen las campanas. Entonces, para avisar a la gente, las misas y los rituales católicos, entonces se utiliza la matraca en las iglesias. Que es un instrumento fundamentalmente español, tengo entendido, ¿verdad? La matraca. Se guardaba en las sacristías de las iglesias. Sí. Y para que la gente tenga una idea en el orden físico de lo que son las matrácalas, es bueno señalar, por favor, en corto, háganse de cuenta que este celular es un trozo de madera gigante, ¿verdad? Una tabla. Entonces, en cada lateral se le colocaba una aldaba que cuando el monaguillo salía a anunciar de que la iglesia se iba a dar inicio a la homilía, se le daba este movimiento y entonces de ambos lados había un compás, un toque específico de la aldaba en cada lateral. Esta que estamos observando
en pantalla. Es una matrácala también, pero más infantil. Sí. Esta es la que usan los niños para todavía. Juegos infantiles. Para juegos infantiles, sí. Ahora, Trifolio sabe de eso como yo, porque los dos éramos monaguillos. Así es. Él en Salcedo y yo en Baní. Sí. Se prohibía totalmente el toque de las campanas. Sí. Total. Mira, Trifolio, pero al mismo tiempo hay una celebración que mucha gente, donde participan miles de personas, pero que muchas personas le han dado una connotación que no corresponde a la realidad. Se hace el sábado, el domingo y el lunes después de Semana Santa. Mucha gente dice que esto es diabólico, pero es al revés. Es una celebración que coincide con la llegada de la primavera. La primavera concibe, se comienza en esta época. Y entonces, cuando caen las primeras gotas de agua en lugares como Elías Piña, toda esa parte sur, completamente pobre, el agua significa cae, preña la tierra, vienen las flores, vienen los frutos. Bendiciones. Mango implica ausencia del hambre o amortiguamiento del hambre. Entonces es una fiesta. Por eso, en varios lugares del país hay lo que yo he llamado un carnaval cimarrón. No porque los cimarrones tenían carnaval, sino porque el cimarronaje fue una actitud de rebeldía, una actitud de en contra de lo establecido. Entonces, yo le llamo cimarrón porque se hace en una época que no corresponde al carnaval en su fecha oficial de canestolenda europea, porque es un carnaval ecológico. Fundamentalmente se hace con los elementos de la naturaleza, pero es el carnaval más profundamente espiritual y simbólico del país. ¿Dónde tiene su escenario fundamentalmente ese carnaval? Vamos a comenzar, uno se sorprende. En Guerra hay varias comunidades. Hay una de ellas que se llama Los Negros. Y entonces ahí, el domingo de Resurrección, nosotros vamos a encontrar cómo salen estos personajes con una cosa extraordinariamente reveladora. Casi no se ha escrito de eso. Y es que una semana antes, el que se va a disfrazar de negro, que es como se llama el personaje, va caminando por las calles y dice, ah, aquí es que vive Trifolio, sí. Y cuando a Trifolio lo mandan a la escuela, él va, ¿qué va, muchacho? A veces se va a comer mango para allá, para la finca, en Salcedo. Y Trifolio, cuando lo mandan al colmado, oh, dice que sí, pero no va. Entonces, el día, el domingo de Resurrección, como ya ellos tienen ubicado la casa de Trifolio y a Trifolio, van. Todos tienen un traje ecológico de cadillo, de hierba, de ojo de plátano, de todo eso. Y entonces, o sea que ahí no se usa papel, crepé, ni nada por el estilo. Ahí no. Solo ecológico. Ok. Y alguna ropa ripiada, tal, pero no hay elementos industrializados. Entonces. ¿Y máscara entonces? ¿Qué? Llevan máscaras ecológicas. Máscara de algodón, máscara de todos los elementos de la naturaleza que se le ocurra. Entonces van a la casa de Trifolio. En la casa cierran todas las puertas. Y entonces él dice, ah, aquí es que vive Trifolio. Entonces cuando lo mandan al colmado, él dice que sí, pero no va. Y coge para la escuela y se va a marotear. En eso, una persona grande abre la puerta de atrás y se mete el negro con una barra en la mano. Y entonces agarra al muchachito por el brazo, da un golpe en el piso y después le toca la narguita, pero es tanto el miedo que él no siente que dio en el piso. Y comienza a gritar, no, yo me voy a portar bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sálvame! Yo me voy a portar bien. Y entonces, cuando él dice, no, yo me lo voy a llevar, una persona mayor le dice, entrégamelo, que yo soy responsable. ¿Verdad que tú te vas a portar bien? Ay, sí, pero el piso está mojadito.
Y se va. Mira, en los próximos 6 meses, a ese carajito lo mandan 20 veces al colmado. Va, y cuando viene dice, ¿y qué? ¿No hay que volver? Así es. Eso es una herencia africana, de una socialización para el comportamiento de los niños a nivel de los hogares y para el respeto a los mayores. Pero eso se hace también en Bánica, en el cruce Matayaya. Yo he encontrado unos personajes que yo ahorita lo voy a describir, que hacen exactamente la misma función. Bueno, eso pasa durante todo el día y ahí se le juntan 1 y 2 gagá y en conjunto pasean toda la población ahí en guerra de los negros. Se llama La Joya, el lugar donde se hace, la comunidad. Pero si cogemos para el sur, vamos a encontrar en San Juan 2 personajes únicos, extraordinariamente hermosos y de una herencia extraordinaria. Esos salen los sábados. Esos cogen un pedazo de tela, lo cosen para taparse la cara. Entonces cogen asfalto, lo ponen en la candela y llenan la cara de asfalto, de negro. Entonces cogen plumas de gallina y se la colocan en toda la frente. Y también le ponen adornos en diferentes lugares. Mira, yo llevé una cámara, una máscara de esa a Puerto Rico. Y los expertos sobre África estaban adivinando que de qué lugar de África. De África. Yo le dije, no, de mi país. Profesor Dagoberto Tejeda, entonces, y esa respuesta yo le espero, con su permiso, luego de la pausa comercial. Es un absurdo esto de estar pidiendo de que el carnaval no coincida con realmente con la Semana Mayor. Es un absurdo, es una imprudencia, porque real y efectivamente ya, tal como usted viene narrando, parece ser que el carnaval, o por lo menos una manifestación del carnaval en República Dominicana, es consustancial a la Semana Mayor. Yo quiero su respuesta, pero por favor, prepáremela luego de la pausa aquí en Con Punto y Coma. Ya regresamos. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, Señor, de repetir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor,
voz dulcísima en respuesta cuando llamo. Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Bueno, continuamos conversando con el sociólogo folclorista Dagoberto Tejeda en este programa especial a propósito de Semana Santa. Profesor, entonces, ¿es un absurdo dividir realmente el carnaval de la Semana Mayor? Claro, porque eso es parte de un desconocimiento completo de la identidad, de la cultura popular dominicana. Durante años y años eso no fue ningún tipo de preocupación de la iglesia hasta que la pastoral juvenil hizo un seminario donde participó mi hermano siempre presente, Teófilo Barreiro, y él presentó una ponencia sobre la separación de fiesta patria, cuaresma y carnaval. Realmente la separación es muy vieja, no es posible hacerla, porque el conjunto, la coincidencia, viene de muchos, desde el periodo colonial. El carnaval que llega aquí es el carnaval de Canestolenda, el carnaval que el Papa Pablo II, en su bula transitorio, dijo y le permitió que los cristianos, los católicos, podían tener 3 días antes de, terminando el martes antes del miércoles de ceniza. Ese es el carnaval que llega aquí, pero coincide al poco tiempo con el auge de la industria azucarera. Los ricos, los que tenían apellido pero que eran pobres, con la industria azucarera se convierten en apellido con cuarto. Pero no había discoteca, no estaba Fernandito Villalona, no había restaurante, no habían lugares recreativos. Entonces, esos mismos ricos, en complicidad con la iglesia, fue lo que determinaron que todas las fiestas religiosas más importantes terminaran en carnaval. La fiesta de San Juan Bautista, la fiesta de la Virgen de las Mercedes, todos terminaban en carnaval. Pero también la fiesta patria, cuando se conmemoraba la fundación de la ciudad de Santo Domingo, había misa, responso, aquello, lo otro, y terminaba en carnaval. Cuando en España había una batalla y lo ganaba el rey de España, aquí había carnaval. Entonces, el carnaval comienza a tener una criollización porque se convierte en una catarsis social. Imagínate tú, el presidente que se le ocurre en este país ahora decide que, y señores, lamentablemente a partir de este año en diciembre no hay doble sueldo, no dura una semana. El que hoy le dice a los veganos que no va a haber carnaval durante el mes de febrero que coincide con la fiesta patria, tiene problemas. Es imposible. Tiene problemas. Es imposible porque, entonces fíjate lo siguiente, la otra confusión es porque durante la Semana Santa que llega la primavera. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la primavera? Que en esas comunidades hay una festividad por la llegada de la primavera que no tiene que ver nada con catolicismo ni tiene que ver nada con la liturgia de la iglesia. Y ellos pasan a celebrarlo. Entonces, ahí en San Juan, que yo te dije que aparecían unas máscaras que le decían tifuá, le dicen todavía. Hay otra con una cabeza grande de caballo, que esa máscara solo se da en ese lugar. Pero cuando hablo de la espiritualidad del pueblo dominicano a partir de carnaval con cuaresma, nosotros tenemos que el sábado, el domingo y el lunes después de Semana Santa en la comunidad de Cabral, el pueblo entero, salen unos personajes que se llaman las cachúas. Cachúas es porque tienen cacho, pero tienen la máscara
más hermosa del país. Así como el traje más hermoso es de Salcedo, con papel crepé contrastante de colores. Y con una careta muy original, también única. Única. Con dientes reales de vacas y de cerdos. De cerdo. Pero en Cabral, las máscaras no usan pintura industrializada. La cara la pegan con papel vejiga y tiene una cabellera que le tapa los cachos, de ahí cachúa, que le tapa los cachos, una cabellera de papel crepé, que tú sabes que es contrastante de los colores. ¿Qué pasa con eso? Que cuando corren, primero es un carnaval, es un danzante, una máscara danzante de colores, como en Salcedo, cuando le arrancan los trajes el último día. El despojo famoso. Que yo digo que es un arcoíris danzante en las calles de Salcedo. Bueno, pero allí no solamente tiene colores danzantes, tiene música, porque la brisa va... Genera un sonido agradable. Un sonido, entonces... Es hermosa. ¿Y usan vejiga o fuete en este fuete. Caso? Fuete, ¿verdad? Ahí hay fuetazos. Reales, fuetes reales. El jueves, sobre todo el domingo y sobre todo el lunes, hay enfrentamientos entre las cachúas y los que no se disfrazan, que tienen fuete, que son los civiles. ¿El escenario concreto en Cabral, dónde es? ¿El cementerio? El más importante es el lunes a las 6 de la tarde, más o menos, estoy hablando de 800, 900 mil personas. Participando directamente, sí, en directamente el carnaval. Esas cachúas salen para el cementerio. Se entran al cementerio, se suben en las tumbas. El pueblo se queda en la verja. Observando ahí, observando, participando. Se suben en la tumba y comienzan a dar fuerte en homenaje a las cachúas que durante 3 días, aquellos que han muerto, están presentes con ellos. Es un homenaje contra el olvido. Entonces coge un muñeco grande que se llama el Judas, pero ellos no le dicen Judas, le dicen Júa. El Júa. Le pegan fuego y lo tiran al suelo y lo van arrastrando y lo van desbaratando a fuetazo limpio, mientras el pueblo y ellos mismos van voceando. O sea que... Júa, lo mataron por Calié. Por Calié. Júa, lo mataron por Calié. Mira el... Aquí hay tres simbolismos fascinantes. Primero, la quema del Judas es la lucha entre lo viejo y lo nuevo, donde triunfa lo nuevo. Al mismo tiempo, nosotros tenemos la visión de que el pueblo triunfa frente a la opresión, porque en la dictadura trujillista, el soplón, el nivel más bajo de un calié, era el calié. Sí. Entonces, cuando van gritando Júa, o sea, están haciendo la similitud del calié con el Juda, lo mataron por calié. Por calié. No, porque fuera el personaje sacado de la Biblia. No. Correcto. Entonces, es la lucha de la vida y la muerte, donde triunfa la vida. O sea que estas manifestaciones no son casuales, todo tiene una... Tienen una explicación. Una explicación. Entonces, la máscara del diablo en Elías Piña es una máscara fascinante. Tiene un vestido de mujer por la llegada de en la Elías primavera. En Elías Piña, allá donde comienza y termina la patria, ¿eh? Ahí, en la frontera. Entonces, tiene un vestido de mujer, normalmente rojo, color de la fuerza. Aún quien se disfraza es un hombre, ¿no? Quien se disfrace un hombre. Entonces, en los cachúas puede haber mujeres también. Pueden haber mujeres. Hay mujeres. Hay mujeres. Entonces, la máscara lo hacen de una caja de cartón de cerveza o de ron. La abren y entonces comienza en la cintura, pasa por la cabeza y termina en la espalda. Está llena de pluma y de algunos elementos ecológicos. Entonces, ellos pasan el sábado, el viernes, fuerte y fuerte, con una vara, purificando
pues son varas purificadores, como fuertes purificadores. Hoy en España tú encuentras procesiones, por ejemplo, que se destapan la espalda y se van autoflagelando. Sí. Porque lo que purifica a nivel del espíritu es el dolor. Entonces, esos son fuertes purificadores y son varas purificadores. El último día, ellos van al monte, se quitan las máscaras, la colocan una encima de la otra y entonces recogen la ceniza y la van regando en el campo, en los sembrados, como un culto a la fertilidad. Imagínate la profundidad y la hermosura. Eso no tiene nada de diabólico. Eso coincide con la Semana Santa porque es la llegada de la primavera. Una hermosa manifestación folclórica, cultural. Es parte de una identidad. Hasta mágico-religiosa, si se quiere. Mira, ¿no? Aquí hay tres modalidades de gagá. Nada más se ha estudiado una, que es el gagá del ingenio. Pero hay dos gagá. Por ejemplo, uno que es el gagá de polo, que es en honor a Dambalá. Dominicano, ¿no? Dominicano. No haitiano, porque no, no. Se ha tenido la idea de que no. Todo lo que suena a gagá es haitiano. Hay un gagá dominicano, lo demostró la profesora Jun Rosenberg, el profesor Carlos Andújar, el Geo Ripple. O sea, hemos hecho investigaciones donde hay un gagá dominicano. ¿Cuál es una de las diferencias fundamentales? El gagá haitiano es un gagá ritualista con una presencia de vudú extraordinaria. El gagá dominicano en los batelles, no. Es una manifestación. En los batelles no hay salón de baile, no va Fernandito, no. O sea, no es recreación. Es el espacio de recreación. Entonces, ahí nosotros vamos a ver cómo se toca y se baila de una manera libre como parte de la cotidianidad. Profesor, excúseme que le interrumpa. Vamos a seguir sobre esa temática muy interesante, ¿no? Muy valiosa, que yo sé que los amigos y las amigas del programa tienen un gran interés en seguir conociendo, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos en Con Punto y Coma. No lo cambien, no lo cambien. Anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, paz en medio de la tormenta. Puedes tener. Bueno, seguimos conversando con el sociólogo folclorista Dagoberto Tejeda en Con Punto y Coma. Quedó en el tintero, ¿verdad?, la inquietud del gagá, las diversas expresiones que tiene acá en el territorio dominicano y que lo diferencian del gagá haitiano, ¿no? Sí, o sea, en el gagá haitiano hay un contenido a nivel del vudú
en la parte religiosa muy profunda. A nivel dominicana ocurre que esa dimensión, como los dominicanos no practican ese vudú, aún en los ingenios, entonces vamos a encontrar que es más una expresión festiva de regocijo y de intercambio a nivel comunitario que otra cosa. Entonces, ¿cuál es la riqueza a nivel espiritual? ¿Cuál es la dimensión artística en los vestuarios? O sea, hay todo un simbolismo. Cuando tú encuentras, por ejemplo, en un gagá, un espejito, no es un simple espejito. El espejito es el espacio de los ancestros. En la medida en que cuando tú te miras en el espejo, te ves tú, tu cara. Pero tú no eres tú, sino tú eres resultado de tu padre, de tu abuelo, tu bisabuelo, es decir, hay una continuidad a nivel de ancestro y desde el punto de vista espiritual, hay un simbolismo y un significado muy profundo. Los pañuelos, por ejemplo, hay algunas expresiones de gagá, de ese del ingenio, que tienen hasta 500 pañuelos. Cada pañuelo es de un color y cada color es una deidad, el simbolismo de protección de una deidad. Profesor, yo no quisiera que termináramos el programa sin hacer mención al caso del palo encebado. El palo encebado es una muestra a nivel folclórica, pero de destreza de los participantes, y, pero que al mismo tiempo hay una comunicación con todos los que están observando. En la medida en que la gente puja, la gente se identifica con los que quieran subir al palo encebado a poder ganarse todo lo que es el premio y sobre todo el reconocimiento a una destreza. Que a veces puede ser una gallina o una papeleta de 50 pesos, ¿eh? O sí, pura y sencillamente una botella de cerveza o de ron. O puede ser un salchichón. O un salchichón. Sí. Bueno, yo quiero antes de terminar con punto y coma, ¿verdad?, en esta emisión especial de Semana Santa, agradecer infinitamente a mi profesor Dagoberto Tejeda Ortiz, por este regalo tan especial que lo voy a disfrutar en grande, el vudú en Dominicana y en Haití. Gracias, profesor del alma. Más o menos a rasgo así, muy general, ¿de qué se trata acá en torno al vudú? Se trata de que hasta hoy ha habido una corriente que dice que la miseria de Haití se debe al vudú. En este libro yo trato de mostrar que eso no es correcto, dado que el primer país que declara su independencia en América son los haitianos. Y los líderes campesinos, los líderes guerrilleros eran los sacerdotes del vudú. Por eso el vudú es un instrumento de liberación en Haití para conseguir la libertad y la independencia. Bueno, agradezco infinitamente al profesor Dagoberto Tejeda, reconocido sociólogo, folclorista, estudioso de los elementos antropológicos de nuestra sociedad. Gracias por estar con nosotros, la verdad que ha sido un honor. Esperamos comprometerlo, ¿verdad?, para que se repita una visita a Compunto y Coma. Me comprometo por lo menos una vez al mes. Bueno, pues poder venir para que conversemos sobre las manifestaciones que en ese momento estén ocurriendo durante ese mes. Será un honor, profesor, será un honor. Muchísimas gracias, éxito y mucha salud. Señores, como siempre, pórtense bien, cuídense mucho, traten de ser felices. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Nos encontramos en una próxima, si Dios quiere, y de seguro Papá Dios va a querer, va a querer.